a todos, yo soy Obed. Y yo soy Eric. Y bienvenidos a nuestro canal. Hoy, como traen en el título del video, vamos a hacer la review de esta figura de Freezer de SH Figuarts. Así que acompáñenos a esta aventura. Así que, venga. Y bueno, chicos, pues aquí tenemos a la figura en toda su cajita. Bueno, pues aquí podemos ver que dice SH Figuarts Freezer, que dice form. Sí. Sí, o sea, que es la cuarta forma. ¿Última forma o cuarta forma? Cuarta forma. Acá podemos ver que, bueno, por primera parte podemos observar que es la segunda versión. Acá tenemos a Freezer, una imagen de Freezer. En los lados. Ven a ser ya tres veces. Bórralo. Y bueno, pues aquí tenemos a la figura en todo y su cajita. Bueno, pues vamos a empezar a analizar la caja. Podemos ver que aquí dice SH Figuarts Freezer y Fourth Form. Cuarta forma. Podemos ver aquí una imagen de Freezer. En la parte de abajo podemos ver que dice Funimation, advertencias. Aquí podemos ver el logo de Toy Animation, Dragon Ball Z, Tamashination y Bandai. Y acá otra estampita de Tamashination y letras en japonés. A un costado podemos ver el brazo de Freezer. Se une con esta parte. Ok. Se une con esta parte que va hacia acá. Ok. Esta podemos ver así como de preocupación, algo así. Y de la parte de abajo así como de confiado. Como confiado o algo así. Bueno, ahora en la parte de atrás podemos ver aquí dice Freezer Form. Aquí podemos ver que dice Super Modeling y acá Super Action. Podemos ver aquí al Goku creado en la Tierra. Tenemos acá varias poses de Freezer. Acá podemos ver que viene con la esfera del dragón, de con la esfera de 5 estrellas. Y acá podemos ver advertencias, el logo de Bandai y Namco. ¿Fino? No sé la neta que sea eso y el código de barras. Del otro lado podemos ver que dice Freezer for Fun y también unas letras en japonés. A ver si se alcanza a ver. Acá. Y pues ya, ahora vamos a abrir la figura. A ver, me toca. Bueno, pues vamos a abrirlo de este lado. Nosotros ya la habíamos abierto anteriormente, pero porque la compramos por internet. Bueno, pues aquí tenemos todas las piezas. Podemos ver que tiene bastantes accesorios. Podemos ver que tiene dos cambios de expresión. Uno como de sorprendido o en apuros. No, este es como más o menos gritando. No, y este es como de apuros o sorprendido. Ajá. Acá podemos ver manos extendidas, que son como lanzando bolas de aquí. Estas, la verdad, no sé para qué sean. Me imagino que manos normales. No, ¿verdad? No. Aquí tenemos los brazos que están cruzados. Acá también tenemos los dedos que están así lanzando sus rayos. Acá podemos ver un cambio de patas. Patas es la primera vez que ves un... Sí, porque como que son así como encogidas. Es como que si estuvieran agarrando, ¿no? No, como si se estuviera agarrando, ¿verdad? No. No, como si estuviera como en un tubo o algo así y hace sus patas así, ¿no? Algo así. O si estuviera agarrando la esfera. Ajá, también. Acá podemos ver la esfera de las 5 estrellas. Y pues acá también el aureola. No entiendo para qué el aureola, si se supone que es de Dragon Ball Super. Aunque no sabemos para qué es. Sí, pues es de Dragon Ball Super. No, sí. De nada, Super no. No, es Zeta. Del Z. Según la caja es de Dragon Ball Z. Uh-huh. Acá. Según es de Dragon Ball Z. Pero por la aureola yo digo que es del Super. Porque Super. En Dragon Ball Z nunca salió con la aureola. No, bueno, eso ayúdenos en los comentarios. Sí, por favor, porque sí estoy algo confundido con también eso. Con las manitas. Bueno, con este cambio de manos. Ah, sí, porque también no sabemos para qué. Pues como para qué sirve, ¿no? Ajá. Bueno, ¿qué representa, no? Bueno, vamos a quitar el plástico de protección. Y acá. Vamos a dejar de este lado. Y pues aquí tenemos a la figura. Como ustedes ya habrán notado, es súper, súper, súper chiquita. Y delgada. Cabe pues, casi en una mano. Casi en mi mano. Nada más le faltan las patitas. Y pues acá.
O sea, pueden ver que es bastante chiquita. Vamos acá a usar la regla. Mi compa el regla. Podemos ver que mide 11 centímetros, ¿no? Sí, 11 centímetros, sí, 11 centímetros, ¿no? 11 centímetros. Podemos ver que es una estatura súper chaparrita comparado con otras. Pues de hecho, sí está la estatura porque Freezer sí mide este. Sí, es muy bajito. Sí, es muy bajito, la verdad. Pues, claro, o sea, no mide. Como que al pecho, ¿no? A ajá, la sí, como al pecho al Goku. A ver, espérame, deje, traigo uno. Sí, nunca. A ver, señorita. Bueno, aquí le vamos a. En lo que viene, Obed, le pondremos la copa. No, espérate, espérate. Ya llegué. Ha llegado. Ya llegué. Acá vamos a dejar tanto la colita. Y pues acá. Sí, miren. Sí le llega sí, al pecho. Y de hecho el Dragon Stars que tenemos le llega como por acá hacia el... Al Goku. Y pues está bastante bien de estatura, la verdad. Sí, está bastante bien. Y ya. Bueno. Ahora vamos a dejar de este lado a Goku. Y vamos a ponerle su colita a Freezer. De hecho, lo único malo es que no tiene articulación en la cola de Freezer. Y el Dragon Star sí tenía, aunque sea de este lado. Nada más tenías tú, pero sí tenía articulación en la colita. Bueno, y de ahí en fuera podemos ver que tienes mucha articulación. De hecho, nosotros como la compramos por internet, la compramos a un muy buen precio por un simple detallito. De hecho, este de acá, que es como que se zafó, pero no le impide la movilidad del brazo. O sea, está bastante bien, pero solamente porque se zafó esto. Y ya, nos la vendieron a como a 500 pesos más o menos, estuvo súper bien. Y de hecho esta estaba muy cara, creo que la dan en 1800 más o menos. Pero solo por este simple error nos la dieron muy barata. Vamos a ponerle su aureola. Dicen, bueno, los coleccionistas recomiendan que no se... La aureola no es bueno ponérsela, debido porque... a que es muy delicada. Ajá, y se puede llegar a romper. Pero pues nada, se la vamos a poner así. No, ni siquiera cabe. Ahí está, así. Pero pues la verdad se ve como raro, ¿no? Así. O es al revés. Al revés. Sí, es al revés. Así queda. Pero pues muchos coleccionistas dicen que no es muy bueno porque pues, se rompe. Pero vamos a dejarla por acá. Y pues vamos a abrir la esfera de 5 estrellas. Bueno, pues acá podemos ver que tiene bastante detalle. Bueno, la esfera de 5 estrellas, creo que las Fuerzas Ginyu traen las demás esferas, ¿no? Sí, traen las demás esferas, pero las Fuerzas Ginyu son bastante caras, la sí, verdad. Sí, son bastante difíciles. De hecho, en Japón sí las venden a un buen precio, pero pues en Japón y pues ya se creen, ¿no? Sí. Y como pueden ver, la esfera está padre, está sencilla, pero pues está bien. Sí, está padre, la verdad. Y luego, creo que... No, sí, pues creo que sí se reúnen cuando tienes a todos los Ginyu, a las fuerzas especiales Ginyu, y ya se juntan todos. Sí, no, creo que sí, ellos las tienen. Sí, ellos los tienen. Pues vamos a dejar de este lado la esfera y pues vamos a hacer una comparativa también. Así que, no, esperen, vamos a, bueno, les voy a enseñar cómo cambiarle los bracitos, así los brazos cruzados. Creo que ya se los había enseñado con Villito, nada más les quitamos esto. Ah, este mira, está más fácil. Acá sí, así y así. Todo más fácil que. Ay, no creo que no. Se tiene que bajar un poquito más. Acá, así. No alcanza su brazo. Un poquito más. No, es que se mueve más. Y ya está. Ya quedó. Ya. Ahí quedó. Y pues así queda Freezer con sus bracitos cruzados. La verdad se ve bastante bien. Y pues impone demasiado así con esta cara así. Y pues ya nada más sus patitas. Y pues ahorita se las voy a enseñar en las poses. Pero bueno, ahora vamos a una comparativa de tamaño. Así que vamos allá. Bueno chicos, pues aquí tenemos a las tres figuras con las que vamos a hacer la comparativa de tamaños. ¿Quién es Piccolo de Dragon Ball Super? Hero. Super Hero. A Goku, creado en la Tierra, que es igual de esta línea de Freezer. Y pues acá tenemos a Freezer, que ahorita es el protagonista del video. Bueno, pues como podrán observar, es súper obvio. Freezer es el más chiquito, pues ya que tiene muy buena estatura. Acá tenemos a Goku, que vendría siendo el mediano. Y pues el más alto es Piccolo.
Y pues de hecho, pues sí está muy buena estatura. Un último comparativo, vamos a ver si es más pequeño que Vegeta. A ver, vamos. Dar Vegeta para la comparación. Bueno, pues Eric tenía la teoría que estaban como al mismo par, pero pues no, Vegeta sí, es más grande. Es más es grande. Casi el tamaño de Goku. Ajá, más o menos, pues sí. Es que en la tele. En la tele. En el anime se veía un poquito más. Bueno, yo lo veía. Dice Eric que tiene la teoría de que el otro Freezer, la primera versión, era más. Más alta que este. Pero no, de hecho es más chiquito. Más chiquito, ¿verdad? Porque. Sí. Sí, está más chiquito porque de hecho así en la caja se ve súper chiquito, pero chiquito. Sí, es que Freezer se echa para. Ajá. Y ya la, creo que es la tercera o la segunda forma que ya salta. Ah, pues sí. Esa ya la acaba de anunciar ese Chihuahua. Ah, ¿la vas a sacar? Sí. Ok. Bueno, pues esto ha sido todo por el video de hoy. Si les gustó, denle like, suscríbanse. Y vayan a seguirnos a todas nuestras redes sociales. Yo soy Obed. Yo soy Eric. Y hasta la próxima. Adiós.